We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. My heart, breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. Hola familias bellas, bienvenidas nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas de cómo pueden hacer y decorar villas navideñas de una manera original, creativa, fácil, bonita. Así que quédense viendo el video hasta final. Si tú eres nuevo, suscríbete por favor. Si ya eres parte del canal, gracias por estar aquí. También recuerden al final regalarme un like. Vamos a comenzar. Primera villa para Navidad. Usaré estos triángulos de madera, que esto los hice el año pasado en un video aquí, súper fácil de hacer, y los decoré con unas esferitas de color verde y también les hice otra idea usando una sola esfera, pero yo les dejo ese video por acá arriba y al final para que pases a verlo. También usaré algunas figuras navideñas, pintura acrílica, voy a usar azul y nieve. Si ya tienen los triángulos así como yo, entonces hay que medirlos y cortar la parte de arriba, solamente de dos de ellos. Aquí mi esposo estuvo cortándola con sus respectivos ángulos. El triángulo más pequeño no lo corten, sino que lo van a poner para la parte de arriba del pino. Y ya enseguida entonces ponen abajo el otro y después el otro más abajo. Y ya lo van a pegar con el pegamento de madera y también lo pueden pegar con un poquitico de silicón caliente si quieren que les pegue inmediatamente, pero yo preferí con este pegamento porque así el trabajo pues va a durar muchísimo más. De todas maneras, si no tienes cortadora para madera, compra el pedazo de madera que en Home Depot, por ejemplo, te lo cortan los ángulos gratis. Vas a necesitar un cartón grueso o también pueden usar un tablero espuma para la parte de atrás. Lo que hacen es trazar el pino y ya lo pueden empezar a cortar con una cuchilla o un cúter que tenga bastante filo para que te queden perfectos los cortes. Con esta misma idea pueden hacer la figurita de una casa o también puedes hacer una ventana falsa. Después de que tengan todo bien cortado, entonces empiezan a pegar con la silicón caliente todo alrededor para que quede todo bien pegadito. Enseguida entonces voy a pintar con pintura de acrílico las partes que son laterales primero, que son como las ramas del pino. Después entonces voy a pintar también solamente la parte de enfrente. Este es como para que le dé un look así como más llamativo, más bonito. Tú lo puedes pintar rojo, se vería lindo, o también de color verde. Ahora por la parte de atrás, usando un palito de pinchos o un palito de brocheta que tenga punta, voy a hacer un huequito a la parte del tablero espuma para poder ponerle lucecitas. Estas lucecitas son LED, son lucecitas que vienen en un alambre, no se les nota tanto la cuerda. Entonces voy a poner lucecita por lucecita. Esta es pequeña, trae solamente 10 luces, así que pondré 3 en la parte de arriba, 3 en el segundo nivel y unas 4 en el primer nivel, pero eso sí, ponlas un poquitico como para la parte de arriba, como la parte de la punta, porque si pones las figuritas, arbolitos, pinos, muñequitos, así no va a tapar tanto las luces. Mira, así más o menos es que te digo para que quede. Y después entonces ya puedes poner todas las figuras que tú quieras. La idea que tengo es de hacer como si fuera un bosque, un parque, pero esta idea la puedes usar para un pesebre. Pones en el primer nivel animalitos, en el segundo puedes poner los Reyes Magos y ya en el tercero pones a María, a José y al niño. Ya lo puedes dejar así, pero como yo necesitaba darle otra capa, voy a usar la misma pintura para poner un poquitico de brillo, de glitter, pero eso sí, del mismo color para que se vea un poquitico como más delicado, más bonito. Por último, le voy a poner nieve en la parte de arriba y también en la parte donde están los muñequitos en cada nivel. That's why I wanna sing about the Christmas on its way. To hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. I
small talk with people that pass me by. A Chevrolet offer gives me joy that everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this. Segunda idea para decorar en Navidad. Usaré este platito transparente hondo. Este está en la sección de jardinería en la tienda del Dollar Tree. Una bolsita de piedras, un pinito, figuras navideñas, una rama o guirnalda y unas cuantas ramitas de cherries. Lo que vamos a hacer es empezar a pegar las piedritas con silicón caliente una por una, todo alrededor del platico, pero no en la parte de la base, sino todo en el borde, como en la pared del plato. Este es un platico hondo. Estos platos los usan para poner los cactus en verano y por eso los mantienen en la parte de jardinería en la tienda del Dollar Tree. Esta manualidad es súper fácil de hacer. Si tú quieres, puedes usar un pegamento más fuerte o trata de comprar los tubitos de silicón que peguen muy bien. Yo compro de la marca Gorilla Glue. Lo siguiente que voy a hacer es poner la ramita alrededor, igual pegándola con silicón caliente, y lo que hice para que se vea más tupida, le di doble vuelta a la ramita. Después entonces voy a poner las cherries alrededor, así como esparciditas para que se vean aún más bonitas, pero tú puedes ponerles alguna flor, incluso puedes ponerle a un ladito un pajarito pequeño, un animalito. Ahora ya le pueden poner todas las cositas adentro, lo que te quepa en el plato. No necesariamente tiene que ser este plato, puedes usar cualquier otro plato. Si quieres algo más grande, pues puedes usar esta misma idea. Y ya al final solamente le ponen por la parte de arriba un poquitico de nieve y mira qué precioso queda. It's the time of year, winter wonderland, my winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. Tercera idea para decorar en Navidad. Para esta idea voy a usar este mismo platico con las piedras pegadas, pintura en aerosol, velitas de diferentes tamaños y también esferas. Lo que hice fue pintar el plato todo por completo. Me encanta la terminación que deja esta pintura metálica a las piedritas porque las hace ver un poquitico más elegantes. Ahora entonces vamos a arreglar las velitas aquí y la idea es poner de diferentes tamaños y también por último le pones las esferitas así regadas alrededor, si quieres del mismo color dorado o si quieres de otro color. Y mira qué hermoso queda. ¿Qué tal les pareció, amigos? Mira, ustedes ponen a correr su imaginación y pueden comprar la parte que es el tablero espuma, la parte de atrás de color negro, si ustedes quieren para que le resalte más esto, está de otro color. Bueno, aquí ustedes pueden inventar tanta cosa, pueden ponerle pajita aquí, tejita, que venden una tejita lo más de linda, pequeñita también. Hay infinidad de ideas que puedes hacer, así que besitos a todos, no se les olvide regalarme el like. Chao, nos vemos en el siguiente video. That's why